Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código de descuento. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Después de 4 semanas en las que han estado tiseando varias tramas, esta 5ª semana por fin tenemos un desenlace, por fin tenemos una gran revelación y es la de Nezarec, que estábamos esperando ya hace un tiempo ya. Tenemos bastante lore esta semana, no vamos ni siquiera a pasar por todo, voy a dejaros ver y escuchar lo más importante porque hay gente que sé que no tiene la temporada y esto definitivamente lo tienen que saber todos. Ahora, además de esta, quedan otras 3 semanas que sepamos, sí, más o menos de historia, puede que más, puede que menos, pero en principio otras 3, hay otras 3 reliquias al menos que sepamos. Y una vez que las reunamos todas, ya quizás ahí es cuando reaparezcan en Nezarec. Oye, no sabemos qué ocurrirá. De nuevo hay varias otras tramas pendientes. No creo que haya mucho más que explicar de esta una vez ya veáis lo que estáis a punto de ver, ¿vale? Pero pronto sí analizaremos el resto de cosillas que han ido ocurriendo, el lore que hay detrás de escena, ¿vale? El grimorio, las cartas que nos sueltan y otra serie de temas que tengo que preparados para vosotros. Dicho eso, os voy a dejar escuchar el lore de esta semana. Disfrutadlo. Me enseñaste a honrar la tradición Elixni. Eramis Kell aceptó verme. No pierdas la fe en las viejas costumbres. Esto es un error, Eido. Eramis solo escucha una voz y no es la nuestra. Podría obtener poder de la voz de la oscuridad. Pero soy una Kell Elixni y lucho por la liberación de nuestro pueblo. Un Kell de verdad sirve a su casa. Tú solo sirves al testigo. ¿Y a quién sirves tú? Acepté reunirme con un Elixni, no con una portaluz. La guardiana está aquí para protegerte. Eramis Kell, como escriba de la Casa de la Luz, me veo obligada a decirte que otra fuerza está buscando estas reliquias. Vaya. ¿Y quiénes son estos nuevos entrometidos? Algunos de tantos que has ofendido, quizá. No identificamos a la fuerza, pero acabaron con tus socios con facilidad. Son nuestro enemigo común. Siempre hemos tenido un enemigo común. Deja tus patéticos intentos de calmar a tus opresores. Únete a mí. Juntos usaremos las reliquias para liberar de verdad a los Elixni. No. Estas reliquias son una amenaza. No pueden caer en manos de belicistas como tú. Nadie conoce el poder destructivo mejor que tú, Mithrax. ¿A qué te refieres? Han pasado muchos siglos. Ya no soy esa persona. No, eres el mismo de siempre. Quiero saber la verdad. ¿Tendrá que contármela ella? Hace siglos, cuando los Elixni llegaron a este sistema, cuando tu padre no era más que una cría, los nuestros no tenían nada. Por eso, al descubrir a Nezarec, discípulo del testigo, sepultado en la pirámide lunar, cosecharon su poder oscuro para sí mismos y para el futuro de nuestro pueblo. Mithrax heredó una de estas reliquias y su poder se apoderó de él. Buscó más. Daba igual el precio. Cuanto más tenía su tripulación, menos compartían. Así es como acabaron las cosas. Con el Elixni enfrentados entre sí. Amigos luchando contra amigos. Con el tiempo, las reliquias de Nezarec acabaron esparcidas por toda la galaxia. Su influencia decayó, pero las marcas de su poder perduran. Mithrax huyó de la carnicería en la que nació. Afirma que ha cambiado y que lleva una vida piadosa. Pero no importa cómo entierre su pasado, con muestras egoístas de generosidad y retazos de sabiduría robada, Mithrax siempre será un mentiroso, un ladrón y un asesino. Abre los ojos, joven escriba. Toda luz crea una sombra. Eido, por favor. Puedo explicártelo. Kell Mithrax de la Casa de la Luz. Mi padre. Un asesino. Mentiroso. Descubrir la verdad no es nada fácil, pero... lo más doloroso es el hecho de que no me lo contara antes. Sabía que tenía un pasado, pero de algún modo Eramis Kell me ha mostrado quién es mi padre hoy. Y a quién ve cuando me mira. Creerá que no soy capaz de comprender. O ni siquiera le importa si lo hago o no. O me menosprecia o no me tiene en cuenta. Y solo puedo sacar una conclusión de esto. Mi propio padre no quiere que lo conozca. Las prioridades no han cambiado. Hay que evitar que Eramis consiga las reliquias de Nezarec. Mis sentimientos no están por encima de la misión. No me convertiré en una hipócrita como mi padre. ¿Quieres desafiar a la muerte? Será un placer ayudarte. No debía habérmelo contado ella. Fue tu elección. Esa no era una historia que Eramis tuviera derecho a contar. ¿Creías que nunca lo descubriría? ¿Que nadie se acordaría? Yo me encargo de preservar la historia de nuestro pueblo. Hay historias que no hace falta preservar. Como el tornado. Se perdió tanto, tanto que nunca recuperaremos, por mucho que busquemos, por mucho que recordemos. ¿Es eso lo que quieres que nos ocurra? No lo entiendes. Quiero entenderlo, pero no me lo permites. No sabes lo que yo sé. No has visto lo que yo he visto. Cuando te saqué de los restos de un queche, supe que merecías más que el mundo que te dejó huérfana. Quiero que mires hacia adelante, no a lo que el tornado nos hizo. No necesitas cargar con esta historia. Es parte de mí, lo haya presenciado o no. No quiero mirar hacia otro lado, ni quiero olvidar. No sabes lo que pides. Tal vez no, pero nada bueno sale de negarse a afrontar la verdad. Nuestra conversación con Eramis Kell le ha dado la vuelta a todo, pero no como yo esperaba. Ahora entiendo las reliquias, el poder de su oscuridad y el uso de las antiguas tripulaciones por parte de Eramis Kell para conseguirlas, incluso la reticencia de mi padre. Pero esto no trata sobre la Casa de la Luz, trata sobre el misterioso discípulo. Las numerosas tumbas de Nezarec son bien conocidas, aunque haya poca información de él en sí. Voy a profundizar en los registros de la criptarquía y ver lo que puedo descubrir.